¡Yepa! Estamos en el aire desde Suiza, Berna. Y sí, estoy en el aire desde Suiza, Berna. Desde Berna, Suiza. Desde cómo coño lo queréis llamar. Porque a partir de ahora voy a vivir entre Barcelona y Suiza. Voy a vivir entre Barcelona y Berna, que es su capital. Por situaciones personales, pues he tenido la oportunidad, he tenido la suerte, o he tenido esta situación que, bueno, me hace vivir pues esta experiencia, ¿no? Vivir entre dos ciudades, mucha gente lo verá como un... Este tío está loco entre dos ciudades, coger aviones, qué palo, colas, esperas, no sé qué, maletas, sí. Por un lado, es verdad, es un coñazo pues coger un avión, es un coñazo... Pero, por otro lado, te hace conocer gente, por otro lado conoces otra cultura, por otro lado conoces otro clima, otra manera de ver la vida, otra manera de entender una sociedad, otra manera de entenderse, ¿no? Unas relaciones sociales diferentes. Entonces, estoy muy contento de poder vivir en Barcelona, una de las, para mí, de las mejores ciudades del mundo, porque, bueno, tiene muchísimas cosas que a mí me encantan, que es el mar, que es la montaña, que son sus calles, su cultura, su forma de vivir el día a día, ¿no? Barcelona es una ciudad increíble, que se vive muy bien, muy diferente de Berna, donde el clima es muy frío, esto es montaña, aquí estamos a 10 bajo cero ahora mismo, la cultura es un poco más cerrada, la gente vive un orden completo, o sea, aquí el orden es lo más importante, la sociedad es muy estricta con ese orden. Dos mundos paralelos totalmente diferentes, pero seguramente encontraré el nexo, encontraré los puntos en común entre una ciudad y la otra, gracias a la experiencia de poder vivir esta situación. Berna está más o menos a un par de horas, contando luego el tren o el coche o el transporte que cojáis desde el aeropuerto más cercano, que vendría a ser Basel, Basilea o Zúrich. Aquí Berna es una ciudad pequeña, es una ciudad bastante abierta en comparación a otras ciudades de Suiza, tiene un centro brutal, súper súper bonito, y tiene el río Are que le da la vuelta al centro, y que la verdad es una ciudad muy bonita de visitar, pero el hándicap de Suiza en comparación a Barcelona es que Suiza es extremadamente caro. El vivir aquí es carísimo. El alquiler, aunque sea sorprendente, no es extremadamente caro comparado en lo que pagaríamos con Barcelona, pero sí que la comida y los servicios son bastante más caros, entonces es una cosa que hay que tener en cuenta. Estoy encantado de presentaros Suiza como mi nueva segunda residencia. Ahora digamos que estaré entre estas dos ciudades. Voy a intentar, ya que tengo la oportunidad de estar aquí, contaros cosas sobre el país. Cualquier persona que quiera saber cosas sobre Suiza, ya que voy a estar parte de mi tiempo aquí. Y aquí tengo, mira, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Bien. ¿Sí? Ya está. ¿Lo quieres? ¿Quieres conducir tú? ¿O? No. Okay. Conduce tú. Vale. Ay, pero yo no quiero salir en la tele, ¡Sales en la tele! Las gafas adentro de aquí. Sí. Está calentito, ¿eh? ¡Hostia! See you tomorrow, chavales.